Honguitorri a todo el mundo y bienvenidos a esta jornada de Ciudadanía por el Clima, organizada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz dentro de su campaña de sensibilización contra el cambio climático, Energía 100% Ciudadana, y que después de más de 2 meses, pues con un montón de acciones y que se han desarrollado en distintos aspectos, ¿no? Desde audiovisuales, que nos han enseñado que esos peligros del cambio climático estaban ya aquí en Vitoria y que los estamos empezando a padecer, hasta otros audiovisuales y otros vídeos que nos han enseñado ejemplos de personas, de vitorianos y vitorianas, que ya desde su puesto de trabajo, desde sus actividades, están luchando contra el cambio climático desde distintos sectores, o lo pudimos ver cómo esa energía 100% ciudadana lo hacía también en la Plaza de la Virgen Blanca, ¿no? Hace apenas 2 fines de semana, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, pues allí estuvimos pues para sensibilizar precisamente sobre ese problema, ese reto que tenemos todos y que al que tenemos que enfrentarnos con todas nuestras fuerzas, ¿no? Tenemos la suerte de contar hoy para introducir y para presentar esta jornada online que celebramos de Ciudadanía por el Clima con la teniente de alcalde y concejala de Territorio y Acción por el Clima del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Ana Oregi. Kaixo, Ana. Perfecto. No sé si no te oímos, no sé si tienes ahora. No. ¿Tienes desactivado el micro igual? Sí, ahora. Ahora te vimos. Ahora sí, ahora te vimos perfectamente. Oye, Torri, y nada, tu tiempo para que puedas introducir y presentar la jornada. Muy bien, arratsaldeon Andrés, eta arratsaldeon guztioi, ongi etorri, jardunaldi honetara. Dakizuenez, gaude energia 101 ciudadana ekimenarekin eta kanpainarekin, ez? Tituluak dena esaten du. Pentsatzen dugu, momentua dela hiritarren implikazioa topatzeko eta sustatzeko eta animatzeko. Ez da bakarrik parte hartzea, ez da bakarrik zer egin dezakedan nik, baizik eta implikazio hori, ez? Azkenean bultzatzailea bihurtzea eta norberak pentsatzea bere bizitzan zer daukaiteko, ze aukerak ditu, iteko gauza batzutan txikiak iruditzen diren gauzak, baina askotan, oso importanteak direnak, eta baita ere, kontagio hori sortzea, zure inguruan, zure lagunen artean, zure familiarekin, zure ezagunekin, hori guztiekin, modu honean, kutsatu eta zartu olatu hontan, ez? Ni konbentzituta nago, olatu baten aurrean gaude, eta zorionez, zen ikuste dute klimak behar du, planetak behar du, eta beraz, importantea da gu guztiok aktibatzea eta parte hartzea gauza horrelako gauzetan. Arratsalde, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a esta jornada de la campaña de 100% Energía Ciudadana, que estamos utilizando de alguna manera para dar a conocer las dinámicas en las que está implicado el ayuntamiento, pero no solo, ¿no? Creemos que es el momento de implicar a la ciudadanía, de activar. Solemos decir que es el momento de activar, no tanto de hacer participación o sensibilización, sino de activar. Y yo creo que esta campaña ha dado en el clavo en ese sentido de ir buscando la implicación de grandes acciones junto con pequeñas acciones, con cuestiones del día a día, en todas nuestras cosas cotidianas. Es importante las decisiones que cada uno y cada una de nosotros tomamos en nuestro día a día. Es importante cómo nos vestimos, cómo comemos, cómo nos divertimos, cómo viajamos, cómo nos movemos a nuestro lugar de trabajo y, por supuesto, sin olvidar también las grandes estrategias, las grandes acciones y las grandes proyectos en los que también tenemos que ir trabajando para ir consiguiendo esta lucha o este posicionamiento ante la emergencia climática que ya nadie niega, ¿no? Por tanto, pues bienvenida a esta campaña y esta jornada dentro de la campaña
donde vamos viendo esa activación y vemos en nuestras calles y en nuestras plazas, pues cómo ciudadanos y ciudadanas de a pie se implican en su día a día y nos presentan cómo pueden ser embajadores por el clima, cómo pueden ser parte activa en este cambio, ¿no? El ayuntamiento, como os decía, en ese otro plano de estrategias o de dinámicas más de largo recorrido, pues la verdad es que es un orgullo poder decir que el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y no es mérito mío ni de los gobernantes actuales, sino yo creo que al final de una sensibilización ciudadana también, de algo que la ciudad exige a sus gobernantes, ¿no? Que es posicionarse en las cuestiones de sostenibilidad y, como no, de cambio climático. Esta ciudad, como decía, inició su andadura de una manera muy temprana. Es algo que resaltan en todos los sitios donde participamos, ¿no? Nuestro primer plan de acción climática empezó en el 2007, ¿no? Después tuvimos el 2010, luego os contará Andrés a lo largo de la jornada. Pero la verdad es que eran momentos muy tempranos en los que todavía muy poca gente hablaba de esas cuestiones. ¿Qué decir de la sostenibilidad? En los años 90 empezamos hablando de la sostenibilidad. Por tanto, ese yo creo que es un acervo que tiene esta ciudad que no debemos perder y que debemos ser muy ambiciosos y seguir en ese Champions de esta liga, ¿no? En el mejor sentido, porque no se trata de competir, sino de ir cada vez sumando más y más personas e instituciones a esta situación de emergencia climática. En este momento estamos inmersos en nuestros nuevos planes, como sabéis, los planes de acción de clima, de energía que estamos realizando y que después se os expondrán en esta jornada, y donde ya estamos marcando una hoja de ruta muy concreta basada en los sectores en los que esta ciudad puede marcar una diferencia, porque cada plan debe estar adaptado a su lugar. No valen planes de corta pega o que aterrizan como paracaídas en los sitios, sino que cada plan debe de ser muy consciente de su realidad y saber cuáles son las teclas que debe tocar para hacer incidencia y para conseguir esa diferencia en la lucha climática, ¿no? Vitoria-Gasteiz y el ayuntamiento está totalmente convencido de eso y estamos planteando nuestros planes con esas dinámicas, pensando en que, por supuesto, cumpliremos los mandatos europeos de ser una ciudad neutra en carbono antes de 2050, y esperemos que utilizando otras posibilidades y otros aceleradores que puedan ser como los fondos europeos, otras cuestiones que puedan venir, y con la ambición de todos y todas, consigamos todavía acelerar más ese proceso. Lo dicho, arratsaldeon guztioi, espero que tengáis una jornada muy, muy interesante y os animo a todos y a todas a que desde lo grande hasta lo pequeño incorporemos la mentalidad de convertirnos en luchadores por el cambio climático. Millasker. Millasker, Ana, ha sido una gozada poder contar contigo. Ya sabemos que ahora todas tus ocupaciones te impiden seguir y que te tienes que ir a todo correr a la siguiente reunión, pero te lo agradecemos especialmente. Y bueno, solo aclarar que el Andrés del que hablaba Ana es otro Andrés. Hoy en esta reunión estamos dos Andréses, por así decirlo, y es Andrés Alonso, el técnico del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que luego nos contará un poco más de todo este proceso participativo que se inicia también con el plan de acción contra el cambio climático. Para comenzar, después de la presentación de la teniente de alcalde, de Ana Ovea Oregi, tenemos la suerte de contar con nosotros con una persona que, aunque no es vitoriana, yo creo que ya casi, casi la podemos decir que casi es adoptada, ¿no? Ella es Olga Martín, que es la directora general de Aclima, el clúster vasco de medio ambiente, y tenemos la suerte de contar con ella porque, entre otras cosas, desde Aclima, pues bueno, hace un tiempo, y conjuntamente con la comunidad por el clima, desarrollaron una iniciativa muy interesante que se llamaba Pymes por el Clima, y que consistía precisamente en eso, en intentar activar a las pequeñas y medianas empresas, que son pues más del 90% del tejido productivo en Euskadi, y concretamente en Álava, para trabajar en eso, para trabajar en la lucha contra el clima.
Ella desde su posición tienes una posición inmejorable para saber qué se está haciendo desde esa parte de la ciudadanía, ¿no? Porque también los emprendedores, las emprendedoras, los trabajadores, los empresarios son ciudadanos, ¿no? Y tienen un papel muy importante. Así que, ongi etorri, Olga, y nada, adelante, tu tiempo. Arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko aklima invitatzagatik, oso pozik gaude hemen egoteagatik eta espero dut hitz egiten duena ondo izango da zuretzat eta bueno, eskerrik asko ikusten zaituzte egunei eta bueno, empiezo un poco, voy a presentar, ¿vale? A ver, decirme si lo veis y lo estáis viendo. Bueno, voy a presentar la iniciativa de Euskadi Pymes por el Clima, que es una iniciativa que se realizó en conjunto con IOBE, la Comunidad por el Clima y nosotros, y en el que el Ayuntamiento de Vitoria tuvo un papel muy relevante porque fue el impulsor de esta iniciativa dentro de Álava, ¿no? Y que nos ayudó muchísimo en desarrollar las acciones que se implantaron en este tema. No podemos olvidarnos que todos nosotros o cada uno de nosotros trabaja en una empresa. Esperemos que todos tengamos trabajo, estamos trabajando en algún sitio, ¿no? Entonces, no solamente tenemos que pensar nosotros como ciudadanos que están en la calle, sino como ciudadanos que trabajamos en un entorno en el que ese entorno también, con nuestras acciones dentro del trabajo, estamos influyendo en el cambio climático, ¿no? Y que tenemos que apoyar pues, todos aquellos movimientos que estén dando nuestras empresas y nuestros lugares de trabajo para poder mejorar en este aspecto, ¿no? Simplemente comentaros qué somos, porque igual no nos conocéis, pero somos el clúster de medio ambiente del País Vasco, que es donde están, digamos, todas aquellas entidades relevantes en temas ambientales en el País Vasco, desde empresas privadas, de los sectores de residuos, de suelos, de agua, de aire, de ecosistemas, como entidades públicas, en el que el Ayuntamiento de Vitoria es un actor muy, muy relevante, centros tecnológicos, las universidades e incluso tenemos alguna asociación internacional. Y además creemos que en estos momentos, bueno, pues el sector ambiental del País Vasco es un sector con más de 25 años de experiencia y de trabajo y que puede apoyar mucho en este momento en el que nos encontramos, ¿no? Voy a hacer una presentación de un poco el contexto en el que nos encontramos y por qué ahora el medio ambiente es tan importante, ¿no? O por qué los que llevamos trabajando en medio ambiente estamos ahora como emocionados en un momento de revolución y cuál es el concepto de Euskadi Pymes por el Clima, cuál es este proyecto, qué es lo que se hizo y cuáles son los resultados que se obtuvieron, ¿no? En París 2015, en la COP21, hubo 195 países que se acordaron limitar el aumento de la temperatura mundial a menos de 1,5 grados desde los niveles preindustriales. Esto puede parecer, pero que 195 países se pongan de acuerdo en este concepto, algo importante tiene que tener y algo nos tiene que preocupar, ¿no? Y fue un hito revolucionario. Además, también en el 2015 se estableció la Agenda 2030 de Naciones Unidas, donde están los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que seguramente muchos de vosotros habéis escuchado hablar de ellos. Sabemos también que Euskadi tiene su propia Agenda 2030 y el 13, el ODS 13, tiene que ver con acción por el clima. No está hablando del cambio climático, no. ¿Qué hacemos para que no vaya el clima peor? Acción por el clima, la palabra acción es súper importante, ¿no? En 2019 salió el Pacto Verde Europeo y en el Pacto Verde Europeo es una revolución en cómo se considera el crecimiento económico. Se pone el medio ambiente de manera transversal para la transición ecológica de todo el sector económico, con un objetivo ambiciosísimo, que en el 2050 Europa sea climáticamente neutra. Además, nos piden que esto lo hagamos de una manera justa e integradora, porque seguramente que hay partes, sectores, países que tienen que mejorar. Que tienen que cambiar sus modelos y eso va a generar que haya ciertos problemas con determinados sectores poblacionales y eso hay que y los demás, y los que podamos ayudar, tendremos que ayudar a que esto no sea así. Y además, bueno, pues quieren que las empresas en la industria de Europa se conviertan en líderes en tecnologías limpias, ¿no? En productos y tecnologías limpias. Y para esto se ha desarrollado una marco de plan de acción increíble que os invito a que os metáis en la página web de la Unión Europea sobre el Pacto Verde Europeo y ahí tendréis un montón de información sencilla de entender. Y luego en Euskadi también tenemos nuestra propia estrategia Euskadi Clima 2050 y aquí relacionadas con la industria nos dicen dos líneas estratégicas importantes: apoyar la innovación y el desarrollo
tecnológico que permita la reducción de los sectores industriales en gases de efecto invernadero y favorecer la corresponsabilidad de todos los agentes de la sociedad vasca. O sea, todos, estemos donde estemos, trabajemos donde trabajemos, tenemos que tener claro que el cambio climático tenemos, con nuestras acciones debe ser reducido o mitigado de alguna manera, ¿no? Y ahí os pongo cuáles son los objetivos: bajar el 40% de las emisiones en el 2030 y el 80% en el 2050. Estamos hablando de reducir, esto es muchísimo, ¿no? Que el consumo de energía renovable sea del 40%. Bueno, pues hay una serie de acciones en este clima 2050 que son bastante importantes y que se deben cumplir, ¿no? Y en este contexto, pues surge Euskadi Pymes por el Clima. ¿Cómo podemos ayudar a las pymes vascas a impulsar la acción frente al cambio climático, ¿no? Y en este caso, porque el 95% de las empresas de Euskadi son pymes. Entonces, si ellas son capaces de integrar los temas relacionados con el cambio climático, pues es posible que hagamos un esfuerzo mayor en este país, ¿no? Y porque además deberíamos intentamos ayudarles a identificar que efectivamente el cambio climático es un reto para la industria, pero también es una oportunidad. Bueno, es un reto porque hay que identificar qué riesgos nos hace el cambio climático en nuestra actividad productiva, porque tenemos que anticipar la nueva legislación, porque va a venir nueva legislación y tenemos que empezar a prepararnos para cuando venga, porque probablemente tendremos que adaptar productos o servicios a un mercado en que el cambio climático es importante, ¿no? Porque los clientes van a empezar a probablemente a demandarnos unos productos más saludables desde el punto de vista ecológico. Y luego, bueno, pues que tenemos que responder a las expectativas de los grupos de interés, principalmente empleados y clientes, ¿no? Nuestros empleados también nos están demandando a ser mejores climáticamente como industria, ¿no? Pero esto también nos da unas oportunidades, porque nos vamos a abrir nuevos nichos de mercado, la lucha contra el cambio climático que hasta ahora no habíamos identificado, porque nos va a obligar a impulsar una innovación, en cambiar nuestros procesos, nuestros productos para que sean más ambientales, en colaborar y alianzas, y aquí en Euskadi tenemos una historia de colaboración importante. Entonces, lograr estos objetivos tenemos que ir en comunidad y en conjunto, porque va a mejorar la reputación de la compañía. Porque si eres medioambientalmente sostenible, pues probablemente vas a tener mejor imagen fuera. Y además porque la gente joven quiere trabajar en ambientes en los que sus empresas, el medio ambiente o la transición ecológica es importante, ¿no? ¿Y cómo se hizo? Bueno, pues hay varias estrategias. Y ahí os pongo las preguntas que se hacían las empresas, estas pymes, para poder empezar con el cambio climático, ¿no? Hay unas estrategias de mitigación, de reducción, de adaptación y de alianzas, ¿no? De colaboración. Y las poníamos en base de preguntas para que la gente también empezara a reflexionar sobre ellos, ¿no? En temas de mitigación, lo primero es conozco la huella de carbono de mi organización, sé cuánto estoy emitiendo, cuánto emito, cómo lo calculo, he definido un plan de reducción para esas emisiones, cuántos recursos dispongo para poder generar esas emisiones, como de infraestructuras, puedo conseguir la neutralidad climática, igual no puedo mitigar, pero puedo compensar, ¿no? Puedo hacer algunas otras acciones que me permiten compensar esas emisiones de CO2. En adaptación lo mismo, ¿no? Conozco cómo puede o cómo va a ser la afección del cambio climático en mi zona para que pueda empezar a adaptarme a ellas. Estoy en zona inundable, no estoy en zona inundable, ese tipo de cosas, ¿no? He identificado los principales impactos sobre mi negocio. ¿Voy a poder seguir vendiendo este producto con estas condiciones en las que lo fabrico o no? ¿Tengo que meter un material más reciclado o no? He valorado también el riesgo climático al que se enfrenta mi organización en base a las proyecciones climáticas. Es decir, ¿voy a poder seguir trabajando en las condiciones que trabajo en el sitio en el que trabajo? Y luego alianzas, ¿no? ¿Comunico lo que estoy haciendo sobre el cambio climático? ¿Conozco a las partes interesadas? ¿Puedo colaborar con ellas? ¿Me he adherido al Pacto Mundial por el medio ambiente o por el cambio climático? Pues todas estas cosas les preguntábamos, ¿no? Para ello, pues se hicieron un montón de actividades, se hicieron talleres de sensibilización para traccionar las pymes, las que les explicábamos que se calculaba la huella de carbono, cómo podían conocer su situación de partida, cómo podían definir un plan de reducción y mitigación, se les daban datos, posibles acciones. Se hizo diagnóstico de cuatro sectores que son muy importantes para el sector vasco: el financiero, el aeronáutico, el siderúrgico y el ambiental. ¿Y el financiero por qué? Porque os podéis decir, si estos igual no emiten, no, pero ponen el dinero, invierten en lo verde, ¿no? Y hay que decirles cómo se puede invertir y qué es efectivamente alguien que está trabajando en favor del cambio climático o no, ¿no?
se hizo una jornada bastante importante en Asteclima 2019, donde se trajo un montón de gente de muchos sitios dando información y explicando buenas prácticas. Se hizo un webinar también específico para una oportunidad de recuperación en verde, también tratando de traer buenas prácticas, explicaciones de otras partes, ¿no? En el Congreso Chase the Chase, que se hizo también en el 2019, luego la verdad es que no se ha podido hacer muchas cosas en público pues por el tema de la pandemia, pero también se intentó generar ahí, divulgar los objetivos del proyecto para atraer a más pymes, y además se generó un portal Euskadi por el Clima en el que, bueno, todas las empresas vascas que estaban haciendo algo pues podían visibilizar sus trabajos, y ahí tenéis la página web por si queréis entrar y quiénes están, ¿no? Y los resultados, y teniendo en cuenta que estamos hablando pues para Vitoria-Gasteiz y en Álava, ¿no? Pues se celebraron 8 talleres, de los cuales 2 se celebraron en Vitoria-Gasteiz en colaboración con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que nos lo puso muy fácil para hacerlo. Participaron 114 empresas, de las cuales 35 eran de Álava, 30% de las empresas alavesas de las que participaron en el programa. Y de las 100 empresas vascas que se han adherido a Euskadi por el Clima, donde hay una serie de acciones que se tienen que cumplir para demostrar que estás a favor del cambio climático, pues el 43% son alavesas, con lo cual, bueno, pues es un número bastante interesante, ¿no? De que en Álava las pymes tienen concienciación y tienen ganas de hacer cositas en temas de medio ambiente o cosas grandes, ¿no? Porque cualquier acción no es pequeña, cualquier acción es importante, ¿no? Y bueno, esos son los colaboradores en este proyecto, y bueno, no sé si he cumplido con el plazo, me he pasado, pero he ido lo más rápido que he podido, y espero que haya sido vuestro interés. Si tenéis alguna duda o queréis comentar algo, pues me podéis llamar o podéis contactar con nosotros. Muchas gracias, es que recasco. Olga, lo has cumplido perfectamente. Ha sido como una moto, pero genial, porque te has ajustado perfectamente. Como bien decía Olga, a todos los asistentes que queráis preguntar algo a cualquiera de nuestros ponentes, no tenéis más que, a través del chat o preguntas o respuestas, dejarla ahí, y a lo largo de la jornada online pues las iremos comentando y las iremos preguntando. Bien, después de esta magnífica, digamos, puesto en contexto, introducción y explicación por parte de Olga Martín, vamos a conocer 3 experiencias, afortunadamente, que son un ejemplo, afortunadamente hay más en Vitoria-Gasteiz, pero que explican un poco la implicación o la apuesta de muchos ciudadanos o distintos sectores por la lucha contra el cambio climático, ¿no? Y en un primer momento, pues tenemos ahí, vamos a hablar del comercio local. El comercio local que, bueno, por sí mismo, puedo pensar en pocas cosas, digamos, que luchen más contra el cambio climático que precisamente el comercio de proximidad, ¿no? Tiene una serie de valores intrínsecos que ayudan mucho a este aspecto. Y además, se implican haciendo muchas más cosas y yendo mucho más allá, pues mejor que mejor. Para hablar de ello tenemos a Patricia García, que es la gerente de Gasteizón. Todos conocéis Gasteizón, una de las principales asociaciones de comercio, si no la principal de la ciudad, y que además ha sido muy activa acompañando esta campaña, ¿no? Y participando tanto en alguna acción sorpresa que hicimos al principio cuando vestimos al caminante y al, sí, sí, y al torero de invierno y de verano para precisamente llamar la atención sobre ese cambio climático, hasta, por ejemplo, el mercado de comercios por el clima que se celebró el pasado 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Así que, Patricia, encantados de contar con vosotros y que nos contéis qué se está haciendo desde el comercio vitoriano para luchar contra el clima. Vale. Pues muchas gracias, nosotros también encantados de participar. Bueno, yo la verdad es que al principio decía, ¿y yo qué hago aquí? Porque realmente, bueno, pues nos dedicamos a comercio, intentas introducir todos los conceptos de sostenibilidad, vamos avanzando, pero bueno, no solo es este el ámbito, ¿no? A veces dices, estoy perdida, no sé si somos los adecuados o no, pero bueno. Yo voy a tratar de explicar, sí que es cierto que cuando nos lo dijiste, Andrés, luego empiezas a pensar y dices, joder, hemos hecho más cosas de lo que pensábamos, ¿no? O se van dando pasos, pues igual como decía Olga, ¿no? Con la ayuda de todas las instituciones, las entidades que estáis más especializados ahí, luego hace que los que estamos colaterales vayamos avanzando, ¿no?
Entonces, bueno, nosotros, ¿quiénes somos? Pues imagino con la presentación de Andrés suficiente, somos una asociación, tenemos comercio, hostelería y servicios mayoritarios en la ciudad de Vitoria y sobre todo trabajamos dos ámbitos, ¿vale? Uno es tratar de que mejorar el entorno de la ciudad donde se desarrollan estos negocios, ¿no? Donde tienen lugar. Y entonces, bueno, pues ahí trabajamos, intentamos participar en casi todo, ¿no? Y muy especialmente en los foros más relacionados con la municipalidad, ¿no? Con el ayuntamiento. Entonces, bueno, pues plan de sostenible, cada vez que hay obras, intentamos mediar, conocer los proyectos de nuevas infraestructuras. Ahora estamos con las ordenadas, con esto de la pandemia y la hostelería, pues todo el tema de veladores, terrazas, ampliaciones de terrazas, etcétera, cargas y descargas. Y un poco ahí es que nos afecta todo, ¿no? Y luego la segunda parte, que quizás es la que los asociados sobre todo, pero incluso la ciudadanía más nos puede conocer, es la parte de eventos, ¿no? Hay una segunda parte que es, una, queremos que los nuestros hagan su trabajo lo mejor posible, ¿no? En las mejores condiciones, y la segunda parte es, vamos a visibilizar quiénes son, ¿no? Quién es ese comercio local, quién es esa hostelería, ¿no? Y ahí, bueno, pues nuestra mayor herramienta que más utilizamos es el evento, el hacer actividades, el utilizar esos espacios, la calle, pero también vista no solo como el evento como tal, ¿no? Como esa dinamización, sino que yo suelo decir que además es como un vehículo para enseñar digitalización, enseñar formación, ofrecer servicios tanto al consumidor como al comerciante, etcétera, ¿no? Ahí nosotros, bueno, pues esto eran un poco fotos por ver qué hacemos de lo más diverso, ¿no? Desde pues ferias, hemos hecho pasarelas, hacemos talleres para niños, las campañas de Navidad, la feria del vino, tenemos, también trabajamos mucho la promoción, mapas, folletos, guías, no solo en papel, sino también digitales, de cara al vitoriano, pero también pensando en el turista, etcétera, ¿no? Mucho lo hacemos nosotros, pero también nos gusta y cada vez más colaborar con otros agentes, ¿no? Yo suelo decir que pocas veces decimos que no, ¿no? Porque realmente al comercio le afecta todo tanto y tiene tantas relaciones o posibilidades de relacionarse que por qué no visibilizarlas, ¿no? Y que el comercio no solo es un espacio en el que se producen transacciones económicas, sino también donde hay relaciones sociales, ¿no? Eso es un poco esa dualidad, ¿no? Nos permite esas colaboraciones. Entonces, con respecto a la sostenibilidad, mira, hasta la pantalla la he dejado porque ayer estuve en un colegio hablando con pues, chavales de 14, 15 años que era comercio local. No sabía yo ni definirlo. Decía, bueno, a ver, ¿qué pongo yo? No me he ido a ninguna definición de fuera, sino ¿qué me parece a mí o cuando hablamos en mi trabajo de comercio local, ¿no? Entonces nosotros hablamos, nos referimos siempre a negocios ubicados en nuestro caso en nuestra ciudad, con local abierto mayoritariamente, que los propietarios, bueno, pues pagan sus impuestos aquí, cuando contratan, bueno, pues que son generadores de empleo, que como rasgos generalmente, bueno, pues igual tienen menos clientes que otro tipo de formatos, pero los conocen con nombre y apellidos, buscan y son más específicos buscando productos o servicios y sobre todo lo que también, ¿no? Que son, van más allá de espacios económicos donde se generan, se cambian productos y dinero, sino que son lugares de encuentro donde fomentar pues, las relaciones entre vecinos, la solidaridad, etcétera, ¿no? Ayer les decía, digo, el comercio local es el más sostenible, ¿no? De los más sostenibles, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque al final son espacios físicos cercanos, realmente, y sobre todo en los últimos tiempos estamos viendo con un gran esfuerzo por mirar a los proveedores de alrededor, por búsqueda de proveedores alrededor. Y ahí, claro, el concepto nos varía. ¿No? Por un lado vemos que en la alimentación pues esos agricultores, productores cercanos, bueno, podría de buscar ese kilómetro cero, y luego en textil pues lo mismo, que también hay preocupación, no sé, cada vez veo que hay más cabida o que se da más cabida en los negocios a esos diseñadores locales, a emprendedores que hacen y construyen cerca, pues bueno, ahí veo preocupación sobre todo por el tejido y sobre todo por tratar de buscar producciones cercanas, que en nuestro caso en textil pues quizás es más nacional, ¿no? Que lo que pueda ser local en muchos casos, ¿no?
Bueno, pues son espacios, la compra en el comercio, al final pues buscas la más justa, ¿no? Porque sabes que puedes volver en cualquier momento, ¿no? Con lo cual, bueno, pues estimulas la economía, pero también fomentas ese ahorro, ese consumo, el justo y necesario. Y luego yo creo que son espacios que desde el primer momento, ya no por obligaciones legales, sino bueno, que hay empatía en reducir, en reciclar, en participar, en reutilizar, y más en nuestra ciudad, que siempre ha sido muy pionera, ¿no? Y ha estado muy de avanzadilla, ¿no? A partir de ello, bueno, cuando hablábamos de prácticas sostenibles o qué se puede hacer o no, yo he pensado un poco ambos, dos vías, ¿no? Por un lado, explicar, bueno, pues cositas que estamos haciendo desde nuestra organización por intentar ayudar a los comerciantes a que hagan, pues acciones que mejoren, ¿no?, nuestro entorno, y luego, pues las prácticas que hacen cada uno con su sensibilidad y en su punto de venta, ¿no?, individualmente. En cuanto a, pues, sostenibilidad, decíamos, bueno, pues enseguida hemos eliminado el plástico en nuestras relaciones, sobre todo pues exteriores con consumidores y con comerciantes. Hemos llegado a acuerdos, teníamos bolsas de papel, pero desde hace muchos años, estas imágenes son del año 2000, 2004, 2003, eran bolsas de tela, que además en algún caso, por ejemplo, el de Ilusiones Compartidas fue una bolsa relacionada también con la solidaridad, la vendíamos y después con ello compramos una ludoteca móvil para el hospital de Chagorricho, para los niños, ¿no? Con lo que se sacó de dinero. Bueno, siempre vinculando un poco lo que el comercio, esos valores, ¿no? Ese trabajar la comunidad y, bueno, intentar ser respetuosos, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, hace 2 años, bueno, las últimas fiestas, pues participamos y fuimos, bueno, el vehículo a través del cual se introdujo pues toda la campaña de plástico cero que llevó a cabo la Fundación Vital junto con el Ayuntamiento, que buscó pues que en la hostelería de fiestas pues fuera plástico reutilizado, vasos reutilizables. Luego, bueno, pues hemos puesto también el tema de la movilidad, hemos tratado de trabajarlo y lo hemos trabajado en 3 vías. Por un lado, tenemos comercios que les llamamos o negocios bici amigos, y el concepto, pues hace unos años lo creamos con el objetivo de trabajar solo el deseo a nuestro negocio. Tienes una información de utilidad para ti, dónde puedes aparcar, por dónde te puedes mover, en qué horarios. Además, te ofrezco servicios de hinchador, de consigna. Bueno, buscamos como visibilizar, ¿no? Y que los comerciantes que veían que ahí podían tener, que se sentían simpatizantes de este tipo de consumidores o de estas personas de la ciudad, bueno, pues que levantaran la mano y pusieran esa pegatina, ¿no? Este año, con el congreso que ha habido, que acaba de haber, de cicloturismo de Euskadi, el primer congreso, lo hemos reconvertido. Seguimos teniendo comercios bici amigos, pero son comercios que también se orientan al visitante y al turista, ¿no? Y incluso al vitoriano le ofrece un servicio añadido, que es información sobre todo el entorno natural que tenemos, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, con la Asociación de Vecinos de Zabalgana, porque nosotros trabajamos toda la ciudad, muchos proyectos son globales, pero también intentamos tener sensibilidad y empatizar con proyectos concretos que nacen en barrios, en calles concretas. Pues, por ejemplo, los vecinos en Zabalgana pues han querido fomentar de una manera súper simpática el transporte en bicicleta a los polígonos industriales, ¿no? Y entonces, bueno, sacándose, si se sacan fotos hasta el 18 de junio, hasta ya casi ya, bueno, pues hay opciones de entrar en sorteos, y además hemos hecho un ganarlo a ambas partes, ¿no? Los vecinos fomentaban la bicicleta y los comerciantes lo han publicitado, y a la vez se sortean vales de compras que van a revertir en el comercio del barrio, ¿no? También hace ya unos añitos pusimos en marcha pues un servicio de transporte con las bicicletas. Estamos hablando también del año 2010, más o menos. No fue un servicio que lo hayamos conseguido consolidar, yo creo que fuimos como muy prematuros, pero lo seguimos utilizando en momentos puntuales, y evidentemente ahora lo que nos encontramos es con usos individuales, pero ya con acuerdos con empresas particulares de la ciudad, no con un servicio dado por nosotros. Luego hemos llegado a dar también cursos desde el punto de vista de paquetería sostenible, que yo, la verdad es que la primera vez que hablábamos de esto, yo decía, bueno, pues sí, el papel ya de por sí es reciclable, es bastante sostenible, no, no, que tenemos conceptos. Y entonces, bueno, pues les han enseñado pues que hay otras maneras de packaging, con otros productos, que no solo sea el papel, con otros materiales. Hemos hecho muchos años ideas, hemos premiado las ideas internas, y durante los últimos años se ha premiado siempre ese concepto de sostenibilidad. Como ha dicho Andrés,
hacemos un mercado de primeros sábados de mes. Bueno, pues el concepto al final es dar cabida a los comerciantes, pero también que se sumen los productores. Y bueno, pues en este caso es el puesto de Slow Food Araba, porque además de productores locales, pues bueno, luego el intentar sumar también agentes o colaboradores para dar una mayor visibilidad, que no solo los que están en esos puestos. Con la Feria del Vino Ardo Araba, que hacemos lo mismo. Nosotros fuimos una de las primeras también organizaciones que, cuando con la Green Capital nos sumamos al Pacto Verde, y teníamos un objetivo interno. Bueno, yo ahora siempre y lo comento, y era, decía, pues, queremos visibilizar al pequeño comercio, lo que queremos es que sean los, y cómo vamos a intentar que sea el mayor número de negocios que se adhieran de la ciudad en el menor plazo posible, ¿no? Y que tuviéramos, bueno, pues nuestra pequeña notoriedad dentro de esta acción de Pacto Verde, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue lo de la derecha, que es llegar a un acuerdo. Hablamos con Anvisa y quisimos llegar a un acuerdo de para hacer estudios de reducción del consumo de agua, ¿no? Eso supuso, pues, que más de 150 comercios y hostelería se sumaran, y luego, bueno, pues también hubo negocios que, en vez de el tema del agua, optaron por otras medidas. Y bueno, pues fuimos una organización que movilizamos mucho, y creo que el objetivo, pues, lo seguimos, y a partir de ahí, con esa sensibilidad, ese impulso, pues ahora se trata de que cada uno vaya encontrando su camino, ¿no? Luego, bueno, pues con Ecoembes también hemos hecho cosas. Estos son nuestros vigilantes, que decía Andrés, ¿no? La colaboración que acabamos de hacer dentro de esta propia, de este propio programa. Y luego ya... ¿algo he ido para atrás? Sí. Lo que quería decir es que también individualmente, pues, los comerciantes hacen sus propias prácticas, ¿no? Que además, bueno, pues son las que tienen sentido. Nosotros somos un poco el camino, intentamos ir encontrando... les hacemos picotear de diferentes propuestas, a veces parecen hasta inconexas, pero también lo que buscamos es que, como somos un colectivo muy heterogéneo, pues que cada uno encuentre dónde puede encontrarse cómodo y tomar iniciativas, ¿no? Y dar pasos adelante. Y entonces, bueno, pues ahora son imágenes de... hubo 7 comercios que participaron en este mercado, ¿no? Comercios por el Clima, el otro día, y la verdad es que... cada uno tenía su historia por detrás, y bueno, pues lo que trata de decir es pues enseñar un poco qué opciones, ¿no? Qué es lo que está manejando, qué está haciendo los comerciantes, ¿no? A título individual. Y por ejemplo, pues teníamos tanto Quirola como Tribal Área, que eran de textil. Pues los dos lo que nos hablaron era de producto natural, de productos orgánicos. Evidentemente, el tema de la bolsa de plástico desaparecida, y hablaban también de reutilización, de contratar o de comprar a proveedores, que de exigirles que sean proveedores que hagan reciclaje con los productos, ¿no? Y que el resultado, pues, sea lo que ellos vendan, ¿no? También teníamos una librería que decía, bueno, yo soy una librería eco-friendly, lo que hago es reutilizar libros. De esta manera doy un acceso universal a la lectura, un acceso a todo mi entorno, de una manera muy económica, y además estoy más que potenciando más el uso de los libros, pero sin hacer nuevos, ¿no? Reutilizándolos. Tuvimos también, por ejemplo, a Caipe, bueno, aparte que como empresa, pues dentro de su propio negocio, lo que es en la gestión de agua, luz, etcétera, tiene medidas de ahorro. Pues aquí, por ejemplo, ellos nos plantearon que estaban buscando también producto reciclado, con elementos reciclados, ¿no? Entonces, bueno, pues, nos trajo juguetes con latas de Coca-Cola, coches que se movían con la luz solar, etcétera, ¿no? Enseñando que hay otro, que también en el mundo del juguete o en el mundo de la papelería, pues hay productos que pueden ser cuidadosos, ¿no? Con el entorno. Tierra Viva, pues bueno, es una de las, si no es la primera, tienda de alimentación ecológica de la ciudad, y él decía, bueno, yo 30 años después, sobre todo lo que puedo vender, aparte del producto ecológico, es militancia, y sobre todo difundir, ¿no? En mi entorno. Su hermana, que tiene Luz y Belleza, ella decía, dice, bueno, yo soy un gabinete de estética 100% natural, y lo que hago es que todos los productos que utilizo y que hago y que se venden tienen que estar sin plástico y con envases reciclables, de manera que además pueden volver a venir a comprar, se pueden generar segundas ventas, con lo cual encontrando también la parte positiva, ¿no? Más allá que solo de ese ahorro, de ese tema sostenible. Bodega Seguro en Ugarte, pues ellos decían que, bueno, que todavía no habían llegado al cultivo ecológico, pero sí estaban, bueno, pues con
haciendo una agricultura muy controlada hasta dónde van. Nos hablaban de las cajas, del packaging, cómo pues habían preocupado en que tuvieran pocos tintes, en que, bueno, pues a ver con qué material lo hacían, y que cada vez están haciendo con materiales pues más sensibles y más eficaces con el medio ambiente, cuidadosos. Incluso pues nos decían que este año el siguiente paso que dan es todo el tema de los paneles solares, la instalación de paneles solares en la bodega, ¿no? Jardines de Lueta al hotel, bueno, pues nos habla también de café orgánicos, cafés ecológicos, nos habla de puntos, nos trae también el tema del coche eléctrico. Y bueno, yo traigo otro ejemplo, pues las farmacias con todo el reciclaje que también llevan muchos años, ¿no? Reciclando todo el tema medicinas, ¿no? Y apostando por esa vía, ¿no?, en el entorno. Entonces, yo a partir, bueno, pues que son cosas que yo creo que igual, pues para algunos, bueno, para vosotros que sois expertos, pues es nada, pueden ser cositas básicas, creo que son avances que estamos haciendo en nuestro ámbito. El comercio, como ha dicho Andrés, per se es sostenible, el comercio local y por definición, ¿no? Pero yo creo que yo quería traer aquí de que además tienen ganas de aportar más allá, ¿no? Aunque por su definición sean cuidadosos, por sus características, están dando pasos, ¿no?, para intentar serlo aún más y aportar más en esta sociedad, ¿no? Y bueno, mi cuñita final, que era un poco, pues que era un poco también con los chavales ayer, ¿no?, que todos, bueno, yo doy por hecho que todos somos omnicanales, que a todos nos gusta de vez en cuando comprar en internet, comprar en grande, pero que bueno, que en cada momento, en los actos de nuestra compra, pues nuestra apuesta evidentemente es el comercio local, y en pedir pues que valoremos dónde compramos, y que ahí, bueno, pues que el comercio local está haciendo ciudad, ¿no?, y nos está llevando al modelo, es una parte activa del modelo de ciudad que tenemos, ¿no? Y no mucho más. Daros las gracias por contar con nosotros. Decía activo ahora mi micro, que estaba activada. Ahora sí. Nada, que no es poco, Patricia. Han sido un montón de cosas y un montón de iniciativas y actividades que hacen comercios en concreto, que hacéis desde Gasteizón, y que la verdad, muy interesantes, ¿no? Seguramente siempre se pueden hacer más cosas, pero no está mal para empezar. Vamos a continuar ahora con Erika Martínez. Erika Martínez es una de las responsables de Goiener, ¿no? Goiener es un, ellos mismos se definen como un proyecto cooperativo de generación y consumo de energía renovable para recuperar la soberanía energética. Y de hecho, vuestro eslogan o vuestro claim no puede ser más, digamos, más potente, ¿no? Power to the people. Bueno, Erika, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Y nada, queremos que nos cuentes qué es eso de Goiener. Vale, bueno, es que ricasko gonbidapenagatik. Nire aurkezpena nik gazteleraz hitz egingo dut, aurkezpena elebietan dago, baina dena den gero euskaraz ateratzen bada galderen bat, ba ni euskaraz erantzuteko prest. Ta, esan da, he preparado una pequeña presentación. Yo también creo que voy a ir un poco como una moto, porque quiero contar muchas cosas en 10 minutos y no sé si me va a dar tiempo. Entonces voy a empezar ya compartiendo la pantalla. A ver si va bien como antes. Bueno, pues como decía Andrés, Goiener Taldea es un grupo cooperativo que actualmente se compone de Goiener, posiblemente sea pues la parte más conocida, que es la comercializadora de energía 100% renovable. Tenemos una cooperativa de generación que se llama Nafarcop, y a través de ella llevamos a cabo, bueno, diversos proyectos que tienen que ver con la generación de energía renovable. Luego explicaré un poco más. Y tenemos una tercera pata que es la fundamental, y es una de, bueno, es la arteria principal de todo el grupo cooperativo, que es el CARTEA. Es una asociación que recoge el trabajo que más de 200 personas voluntarias hacen bueno, para conseguir que efectivamente la energía sea algo que esté en manos de la ciudadanía, y que llevan un montón de actividades a cabo que luego explicaré. ¿Por qué nace Goiener? Bueno, pues en primer lugar, porque bueno, el País Vasco tiene una gran dependencia energética, 95%, ahora se habrá reducido un poco, 92-93% de dependencia energética. Eso quiere decir directamente fuga de riqueza monetaria. El impacto ambiental que tiene el modelo energético actual. La energía es uno de los grandes vectores a cambiar si queremos hacer frente al cambio climático, o por lo menos paliar un poco sus consecuencias. Por otro lado, tenemos que hay una falta de control y propiedad
Nosotros buscamos la soberanía y en ese sentido, pues desde hace un año y medio a esta parte, se han abierto un montón de posibilidades y el sector, la verdad es que los que formamos parte del sector estamos como muy emocionadas de todo el avance que se ha dado para que la ciudadanía pueda acceder a la producción y al consumo de energías alternativas. Otro de los temas por los que nació Goiener es hacer frente a la pobreza energética. Bueno, nosotros llevamos a cabo proyectos con diferentes ayuntamientos y bueno, es un problema del que cada vez se habla más, que cada vez es más grave y bueno, desde que nosotras creemos que hay posibilidades, además desde una forma comunitaria y desde la ciudadanía, para poder hacer frente a este tipo de situaciones. Que a veces parece un poco sorprendente que en países avanzados, como nos llamamos, pueda haber gente que literalmente se esté muriendo de frío, ¿no? Eso es algo que impacta bastante y algo que hay que frenar. Por otro lado, pues tenemos un déficit de valores, bueno, pues la poca transparencia, las puertas giratorias, un sector muy, muy opaco. Y bueno, pues lo que buscamos, bueno, pues es una democracia representativa, ¿no? Lo que decíamos, el sector está en muy pocas manos y eso crea situaciones muy injustas. Vale, cuando decimos o cuando hablamos de participación ciudadana dentro del sector energético, bueno, pues lo primero, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo podemos participar? ¿Cómo puede participar la ciudadanía? ¿Y dónde puede participar la ciudadanía? Bueno, lo primero que hay que decir es que el sector eléctrico está dividido en cuatro partes, por así decirlo: generación, transporte, distribución y utilización. A nivel legal, las únicas dos partes en las que cualquiera, y entre comillas mucho cualquiera, puede participar es en la generación y en la comercialización. En principio, cualquiera puede generar energía y bueno, cualquiera puede tener la capacidad de montar una comercializadora o de comercializar la propia energía que genera. Las otras dos partes, el transporte y la distribución, dos partes muy potentes del sector, en estos momentos están completamente regulados, eso es imposible, es muy complicado. Dicho esto, bueno, una de las formas, os voy a contar un poquito qué es lo que hacemos en Goiener, porque a su vez os voy a explicar las formas que puede tener la ciudadanía y a través de las cuales puede participar. Una de ellas es el consumo de energía renovable, contratando con una comercializadora que comercializa energía 100% renovable. Nosotros ofrecemos esa opción, lo que hacemos es ir al mercado y comprar garantías de origen de personas que generan energía renovable, con lo cual nuestras facturas, por así decirlo fácilmente, el quesito que representa la energía que tu comercializadora ha comprado, pues es 100% renovable. Actualmente somos 14.000 socias y en Gasteiz concretamente tenemos más de 1.250 socias, que pueden ser bueno, pues, personas físicas, jurídicas, ikastolas, bueno, prácticamente cualquiera que consuma energía lo puede hacer con nosotros, lo puede hacer, puede consumir energías renovables y ya os digo, bueno, pues ya tenemos una buena base en Gasteiz, que no es suficiente, pero podría ser una buena base y una buena cifra para ver que la ciudadanía efectivamente pues, bueno, está interesada en implicarse en el cambio y en la transición energética. Bueno, una cooperativa energética es un proyecto sin ánimo de lucro y ciudadana. Os decía, Goiener tiene 200 voluntarias y de hecho nació de la mano de 40 personas voluntarias en las que su trabajo pues directamente hubiera sido imposible llevar la cooperativa adelante. Por lo tanto, la participación pues es imprescindible. La segunda pata del proyecto es Goiener Taldea y es el voluntariado. ¿Vale? Queremos resaltar que además de consumir y de comercializar energía, cualquier persona, independientemente de los conocimientos técnicos o no técnicos que tenga, puede participar en la transición energética aportando su tiempo y su conocimiento como voluntaria. Nosotros en nuestro caso tenemos 200 personas voluntarias. Esta es la estructura un poco de nuestra asociación, pero bueno, básicamente decir que tenemos grupos locales, que en Araba, en Gasteiz, tenemos un grupito de personas que además de dar charlas o participar, por ejemplo, en el proyecto Hogares Verdes, es un voluntario de Goiener pues, el que explica la parte de energía. Bueno, pues también tenemos grupos funcionales pues, que trabajan diferentes temas relacionados con la energía, entre ellos, como os he comentado antes, el grupo de pobreza energética o el grupo de movilidad.
¿vale? Movilidad sostenible, que también ha salido ya el tema en la presentación anterior. Bueno, pues nosotros también vamos poco a poco trabajando y haciendo que la gente para la gente sea accesible. Todo el sector de la energía, porque entendemos que es un sector muy complicado de entender y que además a la ciudadanía no se le ha puesto fácil el poder entenderlo, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, fomentamos el consumo responsable, concienciamos e informamos. Nos parece importantísimo porque el primer paso para que una persona pueda participar, me da igual, en este caso yo estoy hablando de energía, es que entienda, ¿no? Que sepas cómo funciona donde tú quieres participar. Y estamos hablando de que la gente no entiende la factura eléctrica, ¿no? Hay muchísima gente que no entiende la factura eléctrica. ¿Cómo vamos a pedir una verdadera participación, la participación real, si estamos en unos niveles en los que la gente no entiende la factura eléctrica o no entiende por qué de repente estos meses está pegando un subido en el precio de la energía que lo vamos a pagar todas, ¿no? Entonces, es algo que creemos que es algo de base para que luego se puedan dar otros niveles de participación real, profundo y transformador. Y eso es a lo que dedicamos muchísimo, muchísimo tiempo. En Gasteiz, por ejemplo, y lo hacemos con muchos colectivos, hablabas de los colegios, también damos muchas charlas en los colegios, y el último evento que hemos hecho así un poquito más destacado con los centros educativos fue patrocinar en diciembre un concurso que organiza Cadena COPE con diferentes colegios de Vitoria, que bueno, pues se dan dibujos sobre sostenibilidad. En este caso era la reducción de plástico o las consecuencias que tiene el plástico en el medio ambiente, pero bueno, nos animamos a patrocinarlo y como premio, bueno, pues además de unas tazas y demás, dimos la oportunidad de que los centros educativos obtuvieran unas charlas sobre energía a las clases, en principio ganadoras, y al final ha resultado, bueno, pues que había tanto interés que las charlas se han triplicado casi. Entonces, bueno, hay mucho interés y también es importante empezar a concienciar a las más jóvenes porque al final el futuro es de ellas y son las que más van a sufrir las consecuencias de lo que nosotros hagamos. Y por último, me queda un poquito, os he dicho antes, nosotros generamos energía a través de Nafarco. La generación de energía, afortunadamente, es una vía que se ha abierto a la ciudadanía desde cosas hace alrededor de 2 años, a través de transposiciones de normativas europeas, mayoritariamente. Nosotros tenemos varias vías para que la gente pueda participar generando energía, que puede ser a través de nosotras, pero hay muchísimas iniciativas a las que se puede sumar una persona para poder participar dentro del sector energético y crear, pues tanto en Gasteiz, pues por ejemplo, también, ¿por qué no?, pues diferentes proyectos comunitarios de energía. Pueden hacer aportaciones al capital, en nuestro caso, pues, en cualquier sitio, para invertir en proyectos de generación renovable. Pueden poner autoconsumo, pueden, pues, siempre, por supuesto, mediante los estudios pertinentes. Pueden sumarse a autoconsumos compartidos en un bloque de edificios, por ejemplo, en un bloque de vivienda. Los vecinos se pueden poner de acuerdo para generar energía y compartirla entre ellas. Y lo más destacado, yo creo, dentro de la energía ciudadana es lo que nos viene, que son las comunidades energéticas, a través de las comunidades de energía ciudadana, las comunidades de energía renovable, que aunque la transposición todavía no se ha hecho en el Estado español, sí que nos dan muchas pistas y van a ser unas grandes herramientas para que la gente de verdad pueda cubrir sus necesidades energéticas, no solamente de consumo, eficiencia energética, soluciones térmicas, movilidad, de una forma colectiva y solidaria. Y nosotras, bueno, ya hemos empezado poco a poco a crear, bueno, sobre todo a informar, porque es una figura muy, muy nueva, se está generando también un poco de barullo, la gente está un poco confusa porque ve una oportunidad de participar, pero tampoco sabe muy bien cómo y sobre todo tiene un poco de miedo, ¿no?, por experiencias pasadas dentro del sector de las energías renovables. Y bueno, la verdad es que nosotros creemos o vemos y palpamos muchísima inquietud por parte de la gente para darle una vuelta al sector energético, por conciencia ambiental, bueno, pues también por las consecuencias que puede tener en el precio, en la factura, etcétera, pero bueno, creemos que es un momento ideal para, si haciendo el esfuerzo desde las empresas, desde las instituciones, desde la ciudadanía y desde las organizaciones que estamos muy cerca de las personas, para de verdad conseguir esos objetivos e incluso superarlos, porque bueno, es necesario, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dejo aquí, 10 minutos, creo, muy justita. Cualquier cosa, pues me podéis preguntar. Nuestra bulego está en nuestra oficina, está en la calle Avendaño. Y vale, voy a dejar de compartir ya para que me puedas ver. Muchísimas gracias. Vale. Es que, Erika, vale.
que por el esfuerzo de resumir. Ya lo siento, yo todo meter, pero... Que con todas las cosas que hacéis es muy importante, pero creo que nos hemos hecho una idea de todo ese trabajo que hay detrás de Goiener y de todo ese abanico que se abre ahora, ¿no? Bueno, pues ya hemos visto dos ejemplos, el del comercio local, hemos visto el ejemplo de una cooperativa como Goiener que trabaja por hacer posible el acceso y el consumo de una energía más sostenible. Y vamos a conocer otro aspecto más, ¿no? En este caso el de la agricultura ecológica, ¿no? Y diréis, bueno, y en Vitoria-Gasteiz, una ciudad, la ciudad más industrial de Euskadi, probablemente una de las mayores de todo el estado, también se hace agricultura ecológica, ¿no? Pues tenemos el ejemplo de Javier Chávez, que bueno, pues ayer le surgió un imprevisto a última hora y no puede estar ahora en directo con nosotros, pero lo que sí hemos hecho es grabarle esta mañana para que nos cuente cuál es su proyecto de la Huerta Esmeralda y muy especialmente cómo alguien que no tenía nada que ver con el campo se ha introducido en la agricultura ecológica y cómo esto está cambiando su vida y está ayudando a cambiar también pues la visión que tenemos los demás de todo lo que es algo tan importante como la alimentación. Así que nada, os vamos a poner la grabación que le hemos hecho esta mañana y continuamos en cuanto termine. Bueno, buenas tardes. Yo soy Javier Chávez, hortelano, horticultor ecológico regenerativo, como nos gusta decir, y estoy ahora mismo en Basaldea. Este es mi quinto año en la huerta, el proyecto Huerta Esmeralda, y muy agradecido a poder participar en esta jornada en un tema tan vital como es este del clima y todo lo que nos concierne, ¿no? Así que nada, he preparado una pequeña presentación bastante grande, pero bueno, la ponemos lo más rápido posible y espero que pueda aportar algo, ¿vale? Vale, pues arrancamos entonces con la presentación que he preparado, a ver si soy capaz de hacerla ágil. Pasaré bastantes diapositivas rápido, algunas sin comentar, pero para el que quiera luego trastear después que pueda verlo con más tranquilidad, espero aportar también algunos datos interesantes, así que nos ponemos en marcha. Voy a ser muy recurrente con el tema del suelo, de ahí el título Suelo es el futuro, en el que yo creo que bueno, que es una aportación que para esta jornada yo creo que es interesante que esté ahí presente y que seguro de alguna de las personas que van a participar lo cogen también. Vale, como decía, estoy en Basaldea, llevo 5 años, aquí estamos intentando trabajar en la regeneración de los suelos, intentando trabajar sobre esa filosofía de que los suelos sanos nos van a producir alimentos más sanos, más fuertes, y que esto va a ser también, lógicamente, mucho más nutritivo para las personas, ¿no? Entonces, con esa idea estamos trabajando. Esto nos lleva al origen de los suelos y aquí, bueno, simplemente he dejado para que veáis algunos datos que nos animan a pensar más en el suelo y a verlo desde otra imagen, porque muchas veces pasa desapercibido, ¿vale? En cuanto a productividad, en este caso también ligando un poco el impacto que tiene el quesito este de la alimentación en toda esta idea del CO2 atmosférico y cómo deberíamos de bajar en 7 veces nuestro consumo energético también en la parte alimentaria para poder de alguna manera reducir y mitigar este cambio, ¿no? Esto ligado al tema de la temperatura, que esta gráfica no es nueva y a lo mejor la aportáis, pero para mí es escalofriante, ¿no? Estamos que nos quemamos y seguimos un poco en la misma dinámica. Esto ligado a los alimentos, lógicamente, pues nos da un dato que no puede ser, o sea, no puede ser normal que para producir una caloría alimentaria tengamos que gastar entre 10 y 20 calorías energéticas, ¿no? Esto es algo que hay que cambiar y que en ello estamos, ¿no? ¿Cuál es la clave? Volvemos al suelo. El suelo como enemigo público número uno, el suelo desnudo. ¿Por qué? Pues porque llevamos un camino al desierto, como dicen en este artículo, imparable. Cada 5 segundos se degrada una superficie como un campo de fútbol, lo que viene a representar pues una superficie en todo el planeta como Grecia, ¿no? Esto, si lo ligamos también a esa erosión de las personas que están dedicadas o estaban dedicadas a producir alimentos y que está generando un despoblamiento rural, son 2 problemas que van de la mano y que necesitan una solución. Son un problema, pero pueden ser la solución. Esto lo podemos ver en muchas ocasiones a nuestro alrededor y son imágenes que vamos a tener que dejar de ver porque estamos tirando todo este capital
al mar. Y muchos empiezan a decir ya que a este paso podrían quedarnos solamente 60 cosechas. Así que ya no lo vemos tan lejos y tenemos que dedicar todos nuestros esfuerzos a trabajar en reducir al máximo la erosión de suelos, pero también en regenerar suelos. La parte de la alimentación en producto vegetal, lógicamente, la vemos. A nivel de ganadería, que parece ser un problemón, bueno, pues el problema, lógicamente, no son los animales, sino que es nuevamente cómo están manejados estos animales y qué es lo que comen. Entonces, aquí aporto algunos datos que nos van a obligar a situarnos en este lado de la valla, es decir, camino hacia el desierto, hacia la degradación de biodiversidad, o camino hacia un sistema en el que la materia orgánica, los suelos cubiertos, la regeneración de la vida, la producción en abundancia nos puede llevar. Esto es un dato que he dejado también para el que quiera trabajar el tema del impacto de la ganadería. Aquí hay un dato muy interesante de cómo con pastoreo se puede llegar a secuestrar y a evitar erosión. Y aquí dejo también un enlace para que el que quiera vea este pequeño documental cortito en el que explica todo esto y nos motiva a trabajar efectivamente con esta idea de regenerar el suelo y de trabajar por una agricultura de carbono. Agricultura de carbono que rodeamos de muchas otras simbologías, que puede ser la agricultura orgánica, la agricultura ecológica, biointensiva. En general, se trata de regenerar los suelos aportando materia orgánica y aportando microbiología, ¿no? Tenemos que salvar a las abejas, esto es algo que todo el mundo sabe porque las abejas son las que polinizan, pero necesitamos salvar a los suelos y necesitamos salvar a la horticultura. Es algo que yo creo que sí que necesita realmente un rescate, ¿no? Promover nuevos sistemas que hagan viable los sistemas de horticultura y ganadería y que haga que haya una generación de empleo muy importante en esta línea. El 70% de la agricultura, lo dejo aquí caer, es esta agricultura, esta agroecología, que está trabajada en muchos pueblos y a veces nos da la sensación de que la agricultura convencional es la que, de alguna manera, es la que alimenta al planeta. Pues bien, este otro tipo de agroecología, de agricultura basada en cierre de ciclos, es la que representa la mayor parte en el planeta. Y eso es algo que no tenemos que olvidar. Lógicamente es en los países más, digamos, menos desarrollados, entre muchísimas comillas. ¿Vale? Entonces, tenemos que hacer esta transición y la tenemos que hacer de la mano del sector público, el sector privado y el sector social. No nos cabe la menor duda y aquí hay algunas personas y algunos colectivos y redes que lo están trabajando. La red Terra es una de ellas y yo la he dejado aquí también presente para que el que quiera pueda investigar. Y esto nos lleva a que, bueno, pues aunque hay muchas tendencias que nos llevan al negativismo, estamos a tiempo y que la materia orgánica nos está esperando ahí. Entonces, vamos a poder conseguir ese regreso a la tierra, porque sin regreso a la tierra no hay futuro, como decía y dice Carlo Petrini, el fundador de Slow Food, y que de alguna manera dentro de Slow Food Araba estamos convirtiendo en una bandera, ¿no? Porque estamos intentando revertir esta situación de que solamente el 1,3% represente el Producto Interior Bruto en el País Vasco, es algo que es, vamos, que es trasladable a otras regiones, pero que nos ofrece una oportunidad. Efectivamente, el sector agrario está en crisis, pero nos ofrece una oportunidad para generar empleo y para revertir esta situación climática a partir de nuevos sistemas de producción de alimentos regenerativos. Todos ellos están amparados en esta idea del carbon farming, de la agricultura de carbono, y son sistemas que han demostrado su viabilidad económica y que además están aportando felicidad a familias, a muchas personas y también a las personas consumidoras de sus grupos de consumo y de los mercados a los que llevan su diversidad de alimentos. Estas imágenes, al contrario de esas que veíamos de suelos erosionados que se van al mar, tendremos que empezar a verlas nuevamente y al contrario que esas que están esos animales hacinados como estas megagranjas que nos quieren meter ahora con todos los sistemas de no sé qué, pero que no están consiguiendo más que efectivamente generar un problema cada vez más dependiente de los sistemas energéticos y no cerrando ciclos como un sistema como esto podemos encontrar, con un hilo, un pastor eléctrico y un sistema para gestionar a los animales. Lo hemos visto y nos lo han enseñado, somos capaces de regenerar el suelo, no hace falta 1000 años para construir 1 centímetro de suelo, los animales son capaces de ayudarnos y la aportación de materia orgánica, los suelos con cobertura, las siembras directas también. El agua
va a ir donde creemos sistemas regeneradores y no va a ir a sistemas erosionados. Y eso es algo que estamos viendo también. Así que no podemos dejar de utilizar ni un solo gramo de resto de residuo de materia orgánica en nuestros hogares. No podemos, aquí hay algunos datos, ya iréis viendo si podéis ver luego la presentación más tranquilamente. Estamos tirando una barbaridad de restos. Y desde el regreso a la tierra que estamos intentando llevar desde, en este caso, de Slow Food Araba, de la mano de otros colectivos como Bioalai, Bionekazaritza, etcétera, Naker, vamos a intentar poner sistemas o aportar sistemas innovadores que nos ayuden a trabajar con esta idea del bien común y desde lo colectivo, con una idea en la que ya no solo valga la productividad de alimentos, sino también esta idea de capturar carbono en nuestras granjas y potenciar la productividad. Es algo que vamos a ir consiguiendo poco a poco. Esto es una tendencia, es una revolución. Dejo aquí algunos datos también para que la gente pueda ver la cantidad de referencias que hay en Internet ahora mismo de esta idea del no-till. Un montón de agricultura y de agricultores que están intentando ligar esto que ya se había un poco perdido, que es la agricultura y la ganadería, que podemos estar acercando nuevamente a esas personas consumidoras a las granjas y que estamos consiguiendo generar una opinión también sobre la importancia que tienen los productores y las productoras en todo esto del cambio climático, y que muchos conocemos ya a personas y a proyectos que lo llevan haciendo desde hace tiempo, que les seguimos, como Aritz Oroa, el Baserri Eskola que está ahí en Galdames, que, bueno, pues que se acercó a Gasteiz, como Gaspar Caballero de Segovia, que también nos acercó sus métodos súper biointensivos que estaban muy metódicamente pensados para ser eficientes en el consumo de agua e incluso energía personal. Y son todos sistemas, son herramientas que dentro de, bueno, pues de esas ideas de transformar nuestro menú, para transformar el modelo, pues las ciudades se están integrando. Aquí en este caso, pues bueno, desde Basaldea, como decíamos, estamos intentándolo, hemos intentado hacer un diseño en la línea de estos modelos que hemos visto, hemos intentado de alguna manera aportar la materia orgánica que teníamos en el lugar, hemos intentado hacer también un trabajo de ganadería ligada a la agricultura para mejorar los suelos que están, como podemos ver, muy degradados y que en muchos casos no son capaces ni de aguantar las superplagas que podemos encontrar en algunos casos porque hay un desequilibrio brutal, pero que es algo que tenemos que ir trabajando en la parte educativa. Y aquí, bueno, pues de la mano del Laboratorio Saraba y de Slow Food abrimos esta idea en la que, bueno, pues también puedo participar, que es las visitas escolares, intentando que ellos se acerquen al alimento, al suelo, a la biodiversidad, a todas estas cosas, al compostaje, que tengan una idea también de lo que es el comercio local, de la venta directa que hemos intentado trabajar. En definitiva, construir comunidades, comunidades que acerquen a productores con personas consumidoras y que seamos capaces de trabajar esa temporalidad de los alimentos por el bien también del clima. Pequeños ejemplos, este como el del Bocados, en el que convertimos un espacio y hacemos que sea ya un espacio en el que hablar sobre esto, sobre la temporalidad de los alimentos, sobre las temporadas de los productos. Este de la Escuela de Gamarra, en el que recuperamos un espacio para que los futuros cocineros y cocineras tengan una referencia de cómo pueden trabajar con un huertito en su restaurante o con productores cercanos, pero que hayan vivido la experiencia de producir un cultivo, de saber qué familias de alimentos hay, de saber cuánto da cada producto. Aquí están cosechando algunas de sus primeras cosechas. En definitiva, conseguir que las personas se dediquen a lo que se dediquen, se acerquen a los alimentos, cultiven alimentos que vayan a comer y que tengan la oportunidad, como por ejemplo en el Biolortu de El Burgo, de encontrarse con la gente, con el vecindario, para hablar de estos temas y para, ¿por qué no?, tener un gallinero comunitario, tener una zona de compostaje comunitario, una zona de disfrute. Fijaros aquí en Noain lo que consiguieron con la Huerta de los Sentidos en el parque de Noain, un servicio de autorrecolección donde la gente iba y cosechaba, pagaba y se marchaba. O sea, sistemas que nos tienen que servir para salvar el planeta y salvarlo a partir de la biodiversidad. Con esto termino, y es un trabajo que estamos realizando ahora que no pueden venir los chavales al colegio. Nosotros vamos a las aulas a visitarles a los centros con nuestra ruleta de la biodiversidad, en la que no voy a dejar de paso la posibilidad de comentar
que, bueno, aparte de los productores que estamos yendo, el desaparecido Alberto López y Piña, en persona, pero no desde luego en nuestro corazón, que nos dejaba el viernes y que ha puesto muchísimo empeño, primero desde los fogones, pero luego también en llevar a las aulas toda esta filosofía de un producto que tiene que ser bueno para el consumidor, tiene que ser limpio para el medio ambiente y tiene que ser justo para que los productores y las productoras se dediquen a esta bella profesión. Esperemos con esta pequeña aportación ser un poco acicate en esta idea de que hay que recuperar el alimento y el suelo y que hay que llevar la naturaleza. Efectivamente, ha decidido volver a la ciudad. Este eslogan me gustaba mucho. Vitoria-Gasteiz ha conseguido ser un gran referente en la parte, digamos, medioambiental. Nos falta trabajar esa parte agroalimentaria y es algo en lo que vamos a seguir poniendo muchísimo empeño. Así que agradezco mucho estos minutos en los que me habéis dado la oportunidad de comentar un poco lo poco, medio o mucho que estamos haciendo. Y bueno, pues un abrazo muy fuerte. Lo haremos por nuestra generación, porque ya hemos visto que ya no es solo por nuestras futuras generaciones. Estamos ahí y vamos a seguir luchando para poner en la mesa un futuro mejor. Así que muchísimas gracias y desde luego un abrazo muy emotivo a toda la familia de Slow Food Araba. Un abrazo. Muchísimas gracias a Javier por su pasión, que lo notáis, ¿no?, en todo lo que hace. Un recuerdo también desde aquí para Alberto y Piña, que nos dejaba la semana pasada y que ha trabajado mucho en este sentido. Y bueno, hemos visto tres iniciativas que demuestran hasta qué punto es importante la energía 100% ciudadana para luchar contra el cambio climático. Y precisamente, bueno, para terminar, tenemos con nosotros a Andrés Alonso, al otro Andrés de esta jornada online, que es el jefe de Servicio de Sostenibilidad, Clima y Energía del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y que nos va a hablar de todo un proceso participativo que se abre a través del PACES, que es el Plan de Clima y Energía Sostenible del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que para esta década, y que se va a centrar en la transición energética y también en la adaptación al cambio climático. Así que bienvenido, Andrés, y cuando quieras, es tu turno. Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, me toca a mí hablar, entiendo que para cerrar, ¿no?, el turno de intervenciones, creo que soy el último panelista y me toca hablar desde el lado de la administración, ¿no?, sobre la actuación municipal en materia de cambio climático durante los últimos años. Voy a utilizar una presentación, ya algunos compañeros de sesión ya habéis enmarcado el contexto del cambio climático. No obstante, me vais a permitir que subraye que efectivamente existe un calentamiento global de la atmósfera que está provocado sin ninguna duda por razones o por causas antropogénicas. Ya el panel de cambio climático lo corrobora y sabemos que ese calentamiento antropogénico en el año 2007 supuso ya un grado de diferencia sobre las temperaturas promedio preindustriales en la Tierra, ¿no? Entonces, ese calentamiento que se está produciendo es en su mayor parte, en un 80%, provocado por el consumo de energía. Y básicamente, para que tengamos o podamos optar o llegar a un futuro en el cual no sobrepasemos el 1,5 grados de incremento de temperatura, pues haría falta urgentemente un cambio en ese modelo energético, ¿no? Esa emergencia climática nos llevaría a ponernos rápidamente manos sobre manos para producir ese cambio. Y eso es lo que llamamos transición energética, ¿no? Una transición energética que, como veis ahí en la figura de la parte de arriba de la transparencia, lo que significaría sería pasar de un sistema energético en el cual, sobre todo, existe un predominio de generación térmica y un sistema eléctrico centralizado y jerarquizado, en el cual la energía eléctrica solo se produce en grandes centrales y está basado todo ese sistema en energías fósiles, a un nuevo modelo en el cual lo que predomina son las energías renovables y dos focos puestos, ¿no? Uno que es la electrificación de la demanda, y por otro lado, el papel activo de las personas consumidoras y su participación en todo el sistema energético.
cosa que ya se ha dicho en alguna de las presentaciones anteriores. Bien, a esto habría que añadir, dentro de, este, de esta transición energética, la necesidad, de, desde el punto de vista de, la, de los municipios, de la lucha contra, contra el cambio climático, introducir otro concepto que es el de la adaptación a ese cambio climático, ¿no? Por mucho que queramos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, por mucho que las logremos reducir, la inercia del sistema climático no va a evitar que los impactos de ese cambio climático gradual o de los eventos climáticos extremos nos afecten y que nos provoquen problemas en lo local. Con lo cual, digamos que desde el punto de vista municipal tenemos que atender a ambas vertientes. Por un lado, la transición energética para lograr la mitigación de las emisiones y, por otro lado, la adaptación para lograr una mayor resiliencia de los territorios y de las comunidades. Bien, ¿cuál es la actuación de la, que ha tenido el ayuntamiento en el pasado y cuál es la que va a tener o la que quiere tener en el futuro? Bueno, la verdad es que nosotros empezamos ya desde el ayuntamiento en la acción climática, incluso antes de lo que pongo ahí de 2008, porque ya se ha dicho que hubo un primer plan sobre 2004-2005, pero bueno, la primera cuestión más seria ya con respecto a la acción climática fue la adhesión al pacto de los alcaldes y alcaldesas en el año 2008, que como sabéis es una iniciativa europea que viene a poner en marcha a los gobiernos locales para la acción contra el cambio climático, ¿no? Con la firma del compromiso de adhesión en 2009, nos comprometíamos a elaborar un plan de lucha contra el cambio climático a 2020, en el cual establecimos unos objetivos de reducción de emisiones del 25,7% con respecto al 2006 y que, de alguna manera, afectaba a lo que llamamos sectores difusos, a lo que no tiene un foco de emisión puntual, digamos. Sería la edificación tanto residencial como terciaria, la parte de movilidad, la parte del sector servicios municipales y al sector primario, ¿no? ¿Cuáles han sido los resultados que hemos obtenido durante esta década del 2010 al 2020? Bueno, pues la reducción en el consumo de energía que se ha producido ha sido escasamente un 2% en términos absolutos, pero sí que desde el punto de vista de la reducción de emisiones hemos conseguido ese compromiso de reducción por encima del 25,7, llegando casi a un 30%. Estos resultados todavía son provisionales porque el inventario del 2020 no está cerrado, pero parece ser que vamos a cumplir. Bien, es cierto que 2020 ha sido un año muy especial por todo el tema de la pandemia, que se ha traducido en una reducción de los consumos en algunos de los sectores y que probablemente si la situación hubiera sido normalizada, pues no se hubiera alcanzado ese 30%, pero es casi seguro que hubiéramos estado muy cerca de cumplir con el objetivo del 25%. ¿Qué nos espera para el futuro? Bueno, una vez que ha llegado el año 2020, que era el punto final de ese plan de lucha contra el cambio climático, lo que ha hecho el ayuntamiento es renovar sus compromisos frente al clima y la energía, renovando el compromiso en el pacto de las alcaldías que se llamará para el clima y la energía sostenible. Y eso nos hace que tengamos que transitar desde la planificación de 2010-2020, que os he contado antes, a una nueva planificación que es la elaboración de un plan de acción de clima y energía sostenible, que luego llamamos PACES, a 2030. Un plan PACES que tiene dos ámbitos. Un ámbito que tiene que ver con la transición energética integrada y otro ámbito que tiene que ver con la adaptación local al cambio climático. Bien, ¿por qué es importante este plan para la ciudad y para la ciudadanía? Yo diría que es importante porque afronta la triple transición o una triple transición que es necesaria en nuestra sociedad. Por un lado, estaría la transición energética climática. Tenemos que transitar, como hemos dicho, a un nuevo modelo de energía, un nuevo modelo que reduzca las emisiones, un nuevo modelo que además aumente la capacidad de resiliencia territorial y comunitaria. Pero también asociadas a esa transición energética climática está una transición tecnológica y digital, a partir de la cual nos vamos a poder tener acceso a una cantidad de energía suficiente para cubrir las necesidades de desarrollo de la ciudad y además garantizar que de alguna manera provenga de fuentes respetuosas con el medio ambiente y con las personas. A través de una revolución digital también, ¿no? Que está implícita en todo ello.
Y, por último, una tercera transición, que sería la sanitaria social, con el objetivo de reducir desigualdades y que esa transición energética de la que hablamos, o esa transición en términos generales, sea justa, ¿no? Que llegue a todos y no deje a nadie atrás, según el lema de la Agenda 2030. Esto, de alguna manera, se puede ver en que el plan lo que hace es apoyar una transición energética, como digo, hacia un modelo sostenible, justo, equitativo, democrático, a través del fomento del ahorro y la eficiencia energética, apoyo a la producción y autoconsumo de energía renovable, el empoderamiento ciudadano a través de la creación de comunidades energéticas locales, la educación para ese nuevo modelo energético, aprovechar todas esas herramientas a favor de la lucha contra la pobreza energética. También tiene que ver mucho con el impulso a esa revolución tecnológica y el desarrollo económico, impulsando tecnologías energéticas y digitalización necesarias para dar ese salto, porque puede crear y va a crear empleo de calidad y además local, porque además puede dar lugar a productos y servicios nuevos en el cual haya nichos de negocio fundamentalmente locales, porque de esa manera va a mejorar la competitividad de la ciudad y de los que vivimos en ella y de nuestras empresas. Además, la vamos a modernizar y porque con ello colaboramos a hacer una sociedad más. Pero también el plan genera beneficios medioambientales y de salud, ¿no? Por un lado, ese modelo nuevo de no uso de combustibles fósiles va a traer, sin ninguna duda, por ejemplo, una reducción de la contaminación atmosférica y urbana, en términos generales. El plan propone el aumento de las zonas verdes naturales y esa capacidad de sumidero que va a tener que asumir la parte de emisiones que no seamos capaces de evitar. Vamos en el plan a tener un desarrollo de la adaptación, aumentando nuestra capacidad adaptativa y además vamos a favorecer modos de vida saludables a través de la movilidad activa, etcétera, que incluye el plan, ¿no? El proceso de elaboración de la parte de la transición energética, que le llamamos Plan de Acción para la Transición Energética Integrada, PATEI, con esas siglas, bueno, ha sido un proceso que, digamos, arranca desde finales de 2018, que va teniendo una serie de pasos, entre los cuales yo destacaría dos, que es el que aparece ahí con el número dos, la visión y escenarios del modelo energético, que fue unos talleres con participación de agentes interesados que se llevaron a cabo en febrero de 2020, justo antes de que nos dejaran a todos en casa, y que sirvió para establecer de alguna manera un escenario de ciudad a 2030 en el cual nos sentiríamos cómodos las personas que participamos en ese modelo y al cual nos gustaría aspirar, ¿no? El modelo de acción que llamamos a 2030, para el cual luego se ha propuesto un modelo energético que permita alcanzarlo y que dé lugar a una visión de la ciudad y a unos objetivos que establece el plan desde el punto de vista de la reducción del consumo de energía, de la reducción de emisiones, etc. Luego comentaré una transparencia en base a eso. Y otro aspecto, punto, hito en el proceso de elaboración del plan es en el que nos encontramos en este momento, ¿no? Es en el mes de junio del 2021, en el cual hemos realizado un documento borrador de este plan de transición energética integrada y lo queremos abrir a la ciudadanía, al debate, al contraste con los agentes. Y en eso en este momento, ¿no? De hecho, este acto, pues, forma parte también de esta campaña, está íntimamente relacionada con esta fase de contraste público del documento de la ley, que nos lleve a una aprobación de un documento como tal en los meses. Vale. ¿Qué objetivos tendría el PATE? Bueno, pues de alguna manera tienen que ser objetivos que nos hagan aumentar la ambición climática de la ciudad en respuesta a todas las iniciativas que a nivel mundial y europeo, sobre todo, pues nos están diciendo que tenemos que aumentar esa ambición climática si no queremos sobrepasar el 1,5 grados, ¿no? de aumento de la temperatura. Y por eso vamos a objetivos como estos que aparecen aquí, de tal manera que proponemos que en el año 2030 tenemos que haber reducido el consumo energético en un 30% sobre el consumo que teníamos en el año 2006, que la reducción de esas emisiones alcance el 61,5%
que es un objetivo de reducción importante con vistas a que en las siguientes décadas lleguemos a la neutralidad climática, que se alcance también un grado de electrificación de la demanda de un 43%, en el sentido de que entendemos que precisamente la transición energética apuesta por la electrificación y la desaparición de determinados combustibles o vectores energéticos, que seamos capaces de cubrir el consumo de energía final con energías renovables hasta un 12%, y si consideramos la parte renovable de la electricidad que podemos consumir de la red, eso alcanzaría un valor del 39%, y que seamos capaces de instalar potencia fotovoltaica hasta 120 megavatios sin incluir las cubiertas industriales, sino solamente en la parte del residencial y terciario. Al ayuntamiento también nos ponemos una serie de deberes, no, como seguramente me estaré prolongando demasiado en el tiempo y no quiero ocupar demasiado espacio más, no las voy a detallar, pero que sepáis que de alguna manera los objetivos que marca el PATE y el borrador del PATE para el propio ayuntamiento en la prestación de sus servicios van más allá de los requerimientos legales de la Ley 4/2019 de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y que digamos lo superamos en ambición en casi todos los, bueno, en todos los partes, ¿no? En la reducción de consumo de energía, en la cobertura con renovables, etc. Las acciones que propone este plan están relacionadas con 5 ámbitos en general, que tienen que ver con la generación de energías renovables, la instalación de solar fotovoltaica, solar térmica, la biomasa, etcétera, la rehabilitación de viviendas y edificios del sector servicios terciario, como fórmula de eficiencia energética, el tema de la movilidad sostenible, apostando por una movilidad activa que disminuya los desplazamientos que consumen energía en los desplazamientos más rutinarios de la ciudad. También en la eficiencia de los equipamientos y servicios municipales, con todos aquellos prestaciones de servicios que tiene el ayuntamiento, el alumbrado público, la gestión de los residuos, la gestión del agua, etc. Y apuesta también por nuevos modelos de gobernanza, entre los cuales ya alguna compañera de la sesión ya ha citado una de las herramientas que entendemos y que desde el plan así lo tratamos, que van a ser eficaces en la lucha contra el cambio climático y el empoderamiento ciudadano y el cambio de modelo energético, que son las comunidades energéticas. Algunos de los cifras o de esas acciones que propone el plan en cifras, para que os hagáis una idea de lo que se está proponiendo, es llegar a una rehabilitación integral de 20.000 viviendas en la ciudad, que sería un 15% o más del parque edificado. Instalar sistemas, cambios de los sistemas térmicos en una buena cantidad también de viviendas, sobre todo yendo hacia sistemas de bomba de calor, aerotérmica y en aquellos sitios donde se pueda geotérmica, e instalando además energía solar fotovoltaica que pueda suministrar parte de esa energía eléctrica a esa bomba. En el sector terciario también, en el sector servicios, también apostamos por la instalación de equipos de alta eficiencia, con aerotermia por su lado, eficiencia en el alumbrado interior y también instalación en sus cubiertas de una buena cantidad de energía solar fotovoltaica, hasta 65 megavatios de solar. En movilidad interna apostamos, en línea con el plan de movilidad, por la reducción de una movilidad motorizada en un 33%, como consecuencia de la promoción de la movilidad activa y de la reorganización del sistema de tráfico de movilidad en las supermanzanas, una electrificación progresiva del parque de vehículos privado y la electrificación del 100% del transporte público. Ahí en 2030. Y por último, con respecto, por ejemplo, a los equipamientos y servicios municipales, tendríamos que, si queremos cumplir con esos objetivos que nos hemos marcado, rehabilitar unos 200.000 metros cuadrados de edificios municipales, electrificar la flota de vehículos municipal, sustituir todo el alumbrado público a 100% LED, instalar 33 megavatios de energía solar fotovoltaica en nuestras cubiertas o en el espacio público, y además crear y participar en comunidades energéticas locales.
esto como un breve resumen de todo lo que podéis encontrar en el documento que está colgado en la web y en la web en la que está toda esta información, y van a aparecer todos estos eventos que voy a comentar a partir de ahora, ¿no? Porque, ¿qué es lo que como he dicho antes, en el mes de junio se abre un proceso de contraste de este borrador en el que queremos abrir a la ciudadanía, a los agentes, para recibir su feedback sobre lo que allí se ha contemplado y introducir las mejoras que se atiendan en el documento. Este proceso participativo ya comenzó el martes de la semana pasada con una reunión interna a nivel municipal en la cual invitamos a una serie de cargos relevantes dentro del staff municipal, jefes de servicio, jefe de unidades, para compartir con ellos el documento, presentárselo, ver qué esas personas identificaban como barreras para la puesta en marcha del mismo y cómo proponer acciones para superar esas barreras. Y verlo también como un plan con unos desafíos muy importantes, pero que también nos produce unas grandes oportunidades, como las que antes he intentado remarcar. A partir de aquí y a partir de la sesión de hoy, vamos a tener un par de sesiones participativas con referencia a este plan de transición energética. Una de ellas va a ser el martes 29 de junio en el Centro Cívico de Zabalgana, entre las 5 y las 7 de la tarde, en la cual se ha invitado a los jóvenes de la ciudad, ¿no? Porque entendemos que este colectivo, pues siempre se dice lo mismo, pero es una realidad, es el futuro, y ahí es donde está la posibilidad de que estas transiciones que tenemos que ir haciendo, digamos, bajen y avancen con una mayor velocidad. Incluso que si no fuera por el impulso de los jóvenes, ¿no? Ahí vamos a tener un debate, un debate merienda, en el cual vamos a intentar codefinir, escuchar a esa juventud, saber cuál sería el escenario futuro ideal para la juventud en el año 2030 desde ese punto de vista, ¿no? Y con ellos trataremos de elaborar un mural en el cual, pues, se contemplen los retos y las acciones para llevar a cabo toda esta transición energética integrada que tenemos que dar a la ciudad, ¿no? Siempre desde su perspectiva, que seguro que enriquece el debate y el contraste del documento, ¿no? Al día siguiente, lo que tendremos es ya un espacio de debate abierto con la ciudadanía en términos generales, que lo vamos a realizar en el Palacio Motormoso, la fotografía, en el cual, pues, a través de unas invitaciones y unas a gente relevantes y a personas que quieran inscribirse en esta sesión, pues vamos a intentar informarles, pues, el documento y realizar un análisis compartido con ellos mismos de la situación actual de la ciudad en estos ámbitos y del escenario futuro propuesto, ¿no? Para tratar de recoger sus opiniones y puntos de vista, aquellos que reciban consenso dentro de la sesión, y mantener una comunicación fluida entre esos agentes y los servicios municipales, en concreto el servicio que yo llevo, que es el encargado de la aprobación de este plan, ¿no? Todo esto estará, este proceso participativo que tiene lugar en junio se va a complementar con una nueva etapa después de las vacaciones de agosto, en septiembre, en el cual lo que llevaremos al contraste será el plan de acción de adaptación al cambio climático. Si recordáis, era la segunda pata de ese plan de acción de clima y energía sostenible. Todavía están por determinar las fechas de las sesiones de contraste, pero seguramente, seguro va a ser en septiembre. Y además, a esa sesión de contraste sobre ese documento se unirá otra nueva sesión de participación, un paseo del futuro,
en el cual nos reuniremos con gente de un barrio que se decida finalmente para dar, hacer un recorrido sobre el espacio público de ese barrio y sobre ayudadas por personas expertas identificar los cambios a introducir tanto en el espacio público en las calles como en los hogares para poder afrontar estos retos de la transición energética y la adaptación al cambio climático. Esta es la página web en la cual va a estar colocado toda la información sobre el proceso participativo, toda la documentación, los planes, los documentos de participación más resumidos que se están preparando. Esta misma presentación se colgará también pues, ampliada para que se pueda ver y lo que os pedimos es a los agentes interesados y a la ciudadanía en general es que participéis en ello, en estas sesiones o nos hagáis llegar vuestros comentarios a través de la página web o del correo electrónico, de un correo electrónico que luego facilitaré, porque yo creo que el plan es interesante para la ciudad y cuanta mayor participación tengamos, pues más nos acercaremos a los intereses de no solamente del ayuntamiento como institución, sino de la ciudadanía y de sus empresas y de su ciudadanía, ¿no? Y con eso termino, ¿no? Animaros a que participéis en el proceso participativo, tanto de junio como de septiembre. Ahí tenéis la dirección de la página web donde va a estar toda esta información y abajo un correo electrónico con el que podemos interactuar lo que queráis, recibiendo vuestros comentarios, consejos, propuestas, que trataremos todas de responder al menos, daros una respuesta a lo que nos habéis planteado. Gracias por escuchar. Gracias. Supongo que me habré pasado de tiempo, pero no sé. Nada, no te preocupes, estamos ahí justo en el límite. Yo lo único que quería hacer es daros las gracias a todos por vuestra participación. Evidentemente ahí está todo el proceso participativo que está abierto. Y ya justo antes de terminar, como hemos tenido una pregunta que nos ha dejado Eduardo y que creo que era para Olga, vamos a finalizar con esa pregunta, porque no me gustaría irme sin que se conteste esa pregunta, ¿no? Nos decía que, ¿por qué si la iniciativa Pymes por el Clima y otras similares que ha habido y que habrá en el ámbito económico indican que parece existir una disposición real y creciente de las empresas por actuar frente al cambio climático, estas, refiriéndose a las empresas, siempre siguen contratando tan pocos técnicos superiores de FP en educación y control ambiental? Bueno, pues, hombre, yo no soy especialista. ¿Me oís, no? ¿Me estáis escuchando? Bueno, yo no soy especialista en empleo, pero sí que creo que en los últimos tiempos, bueno, en los últimos tiempos, históricamente o en los últimos, después de la gran crisis que tuvo el medio ambiente en el 2008, la verdad es que el empleo en el medio ambiente fue una cosa que se redujo bastante, ¿no? Entonces hubo bastante dificultad en que las empresas, sobre todo del sector ambiental, estarían contratando gente. Sí que es cierto que después de esta historia del Pacto Verde, creemos que el empleo en el sector ambiental, el empleo verde va a ser un motor para la reactivación económica. Este empleo pues tiene que ir definiéndose un poco, tenemos que definir qué perfiles profesionales necesitamos dentro del sector de medio ambiente. Entonces también tendremos que trabajar con los FPs y con las universidades también para definir cuáles son los contenidos que esos FPs y esas carreras ambientales tienen que tener, ¿no? Para poder dar servicio a este mundo que se está moviendo en torno del medio ambiente. Nosotros la experiencia que tenemos en los últimos momentos es que estamos teniendo algunos acuerdos de colaboración con colegios que están en FP aquí en Euskadi, y la contratación, al menos las prácticas en un primer momento y algunas contrataciones se están dando, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si la persona que pregunta es de algún colegio de FP o lo que fuera, que se puede poner en contacto con nosotros y podemos intentar ver si existe la posibilidad de colaboración, porque con otros centros de FP estamos colaborando y estamos intentando hacer prácticas y con bastante éxito en empresas del sector. Pues muchísimas gracias, Olga. Yo creo que hemos contestado a esta pregunta que teníamos. La verdad es que no tenemos tiempo para más, pero solo daros las gracias por
esa enorme energía que tenéis todos los que habéis estado. Algunos se han tenido que ir, como la propia Patricia, que me ha pedido que les disculpe, pero tenía una cita ineludible con la vacuna. Y bueno, lo primero es lo primero. Deseamos que además que no tenga efectos secundarios y que nada, daros las gracias a todos y seguir animándoos a luchar a parar ese cambio climático. Hasta la próxima, siempre con esa energía 100% ciudadana. Agur. Agur. Nay, agur. Agur, eskerrik asko, agur. Eskerrik asko.